Bueno, señores, estamos de vuelta aquí en Dame la Luz Podcast. Y ya. Señores, en el día de hoy estoy aquí para tocar un tema especial. Y para eso elegí unas personas bien específicas que voy a hacerles su introducción espectacular ahora mismo. A mi izquierda tengo yo a Xavier José Participante de The Voice, mi amor. La voz dominicana. The Voice Dominicana, espectacular. Búsquenlo en YouTube, denle like, síganlo, porque canta espectacular. Entonces, aquí a mi derecha, como siempre, mi madre, mi cojo. Auxilio. No. Sí, no. Ay, Dios mío. Eso fue lo mejor. Eso es para que vean el podcast anterior. Exacto. Si no le llegaron, tienen que ver el podcast anterior, ¿verdad? Oye, entonces, a la derecha de mi madre, tengo yo a Penélope Céspedes. Yeah. Ella es cantante también, y aunque ella no ha ido a The Voice, ella irá próximamente. Próximamente. Pero es, óiganme, señores, dejen que pase el podcast. Ustedes van a decir, esa señora es comunicadora, ¿sí o no? Ella evoca comunicación. Comunicación wow. Social, más me voy, que publicidad. Me voy a sonrojar y todo. Bueno, pues, señores, en el día de hoy, para los que no saben, nosotros estamos estudiando lo mismo, publicidad, algunos temas por audiovisual también. Todavía o sea, no comunicación. Se sabe. No estamos juntos en la universidad. Exacto. Entonces, por eso, el tema del día de hoy es un tema que hay mucha gente que se va a graduar este año, que ya se graduó y obviamente les va a interesar este tema. Lo platiqué con mi madre y es el cambio del colegio a la universidad. Esa transición, señores, que a muchos nos da miedo y a otros no, a otros tan locos por irse para la universidad. Estoy harta del colegio. Pero eso se entiende, señores. O sea, en mi opinión, el colegio no es ni cerca a nada de lo que es la universidad. No. O sea, tú, mami, por ejemplo, en tu época era como menos el estrés, yo creo. Había menos estrés, había menos carreras para elegir. Ay, sí. Uno, por lo general, se llevaba mucho de las recomendaciones de los padres, que si la mamá fue médico, que si el papá fue abogado, que entonces hay que seguir con la misma línea de la familia. Exacto. Y era como también que no era como que era una opción. No era tu decisión. Una pequeña presión ahí familiar. No podemos generalizar, pero hay... No, claro. Y de hecho, todavía hay un poco, me parece que sí, un poquito de presión, de que por qué elegiste ese tipo de carrera, si en tu casa nosotros somos todos estos, si tenemos esta compañía, esta clínica o algo. Exacto. De la y más puedes sacar provecho, que ya hay un camino recorrido. Claro. Más con las carreras de arte, pienso yo. Que precisamente como estamos estudiando publicidad, hay como que si todos los estudiantes, el primer día de clases, recuerdo yo el día de orientación, que estaban y que le preguntaron, wow, ¿por qué elegiste publicidad? Bueno, porque en verdad yo soy muy artística. Soy artística. Porque me leyes muy creativa. Y un día yo hice una maqueta. Un día sí. Y una vez yo dibujo un perrito y me quedó muy lindo. Exacto. Yo supe que esto era lo mío. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Y hay otra gente que bueno. Que en verdad es como en verdad como que yo quería estudiar otra cosa, pero esto era lo que estaba. Y cuando le preguntan, ¿y tu papá? Que dijeron, él no estaba de acuerdo, pero... Así sí. Es verdad. Pasa mucho. Que sí, es verdad lo que dice papá. Mami. O sea, antes había como menos elección de carrera. Porque ahora, por ejemplo, dije en la época de mami, dije, diseño gráfico tal vez existía, pero era como menos común. Exacto. Como, ¿cuál era la carrera más común en tu época? Bueno, dale. Arquitectura, derecho, medicina, administración de empresas y mercadeo. O sea, te saliste de ahí, pues ya eras como el rarito. Como que te mediocre, tal vez. No tuviste como la como la, que tú no vas a ser un profesional real. Eso es también como más eso o menos. Eso es más de la época de mis padres y un poquito comenzando la época de nosotros. Sí, no, claro. Obvio, porque ya también ustedes tenían como más como Sí, ya se entendía más eso también. Pero no, yo realmente opino que no importa, o sea, la casa siempre le van a decir cosas a uno. Señores, hasta el sol de hoy mi papá me dice, ¿qué es lo que tú estudias? Y yo... Oye, a mí también. Por eso mis tías me preguntan mucho. ¿Y qué es lo que tú estudias? Yo dije, yo estudio comunicación publicitaria. Y él dije, ¿tú vas a ser presentador de televisión? Y yo dije, no. Eso le pasa al que güey. No. Oye, que no. Eso es otra cosa. Ningún... Yo lo senté. Yo dije, mira, déjame explicar. Yo carrera, qué sé yo cuánto, la que sé yo qué. Mira, me dan diseño, me dan qué sé yo cuánto. Yo puedo dirigir una empresa, yo puedo qué sé yo cuánto. Yo puedo crear marcas. Es muy versátil en realidad la publicidad. Wow, pero
pero que si yo cuando yo te estoy diciendo, yo no voy a ser presentador. No importa, mira, yo le expliqué a mi papá eso. Y él como que era, se le olvidó y el otro día me volvió y me preguntó. Ah, no, pero a yo mí también. Sí, sí. Sí, yo sí. Puedo, es que yo puedo entender eso, porque como que realmente no era como tan cosa en su época. No, es que todo el mundo era o abogado, o médico, o arquitectura, era como muy todavía controversial, como wow, arquitectura, Ay, sí. Pero también como que tenía su cosa, pero... Exacto. Señores, pero publicidad. Ustedes, de verdad, ustedes, desde el colegio, ¿sabían lo que iban a estudiar? Pero claro que sí, mijo. Yo sí. Yo evoqué fuertemente. Óyeme, yo también. Evocaste. No, es que mi colegio era... O sea, uno se graduaba técnico de algo. Yo también. No solamente como bachillerato normal. Entonces era o gastronomía y turismo o comunicación. Y yo dije, fuap. Me para allá y dije, colegio, universidad, sigo mi camino. No, claro. Pero, por ejemplo, yo... Siempre como que supe que era algo igual, vamos a decir, artístico. Y era como comunicación, sí, social, sí, cine, sí. O sea, no importa. Y yo tengo como esa certeza desde siempre que yo quería estudiar y sé que estoy estudiando lo que yo quería siempre. Exacto. Por ejemplo, conmigo pasó lo mismo. Yo del colegio siempre supe que yo iba a estudiar una carrera de artística. 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 Oye, ¿cómo palabras atiendan? Artística, comenta allá abajo. Vamos allá. Oye, una carrera artística, ¿verdad? O algo que tenía que ver con eso mismo. Yo sabía que todo lo que era un problema. A mí me da risa. Porque me encaré para allá. No, bueno, ya, ok. Seria. Carrera artística, ¿verdad? O algo que tenía que ver con eso. Algo relacionado con eso. Lulú, brr, ya, por favor. Exacto. Entonces, pero yo no me decidía, yo no sabía qué estudiar. Todo el mundo me decía que estudiara arquitectura. Buah. Y yo sabía... En verdad yo te veo. Yo sabía que ni aunque me dieran 3 billones de pesos, yo iba a estudiar arquitectura. Porque ustedes saben cuántas malas noches son y cuántas... Perdón, mesa. Ustedes saben cuántas malas noches son y cuántas maquetas hay que hacer a la semana. ¿Cuántos cuartos se van a ir ahí en esa carrera? No, mi amor. Lo sabemos. No vale la pena. Oye, y no es mi pasión. No, y lo sabemos porque mi hermano estudia arquitectura. Exacto. Es muy fuerte. Y los primeros años eran... O sea, como los primeros 2 años. Era todos los días, tú lo veías en la mesa del comedor, cortando palitos, pegando qué sé yo qué. Yo le decía a mami, yo no tengo paciencia para yo estudiar una cosa así. Pero es que yo siento que uno no sabe eso realmente hasta que comienza a estudiar. Y por eso hay mucha gente que se cambia. Sí. O sea, yo puedo decir, imagínate que yo estaba tan segura de que era comunicación, que de lo más seguro cuando yo entrara no me iba a gustar. Yo me tengo que cambiar. Yo estaba segura de que iba a estudiar. ¿Tú? Sí. Ok. Desde chiquitica. ¿Pero no estudiaste eso? Primero iba a ser monja, porque dependía de la edad en la que estaba. Primero estuve muy segura de que iba a ser monja. Ella quería ser monja, esa era su Después fijación. Estuve muy segura de que era policía. Después fui creciendo y dije, no, lo mío es piloto comercial. Y ya. De avión volador. Ya acabé. Pasaron 2 años y entonces ahí empecé a elegir ya mejor. Entonces, que si no, mami, pero que esto, que derecho. No, y que si diseño de interiores. Es que mami fue como muy... Multitasking. Pero fue muy, muy importante que en mi casa me dejaron... Me dejaron elegir, me dejaron pensar por mí misma, porque en realidad al final es uno mismo el que se enfrenta a la vida con algo que tiene que hacer a diario. Exacto. Tiene que gustarte, tienes que estar seguro de lo Además, que vas a hacer. Eso es lo que te digo, si tú hubieras arrancado en algo que no te hubiera gustado por una influencia de tu papá. Un fracaso. Tú te tienes, porque ¿cómo era? Uno se cambiaba, ¿cómo era? Sí, era más difícil. Lo mismo. Pero no importa, el approach tal vez era más difícil. Sí, sí, pero lo importante es eso, que los papás a veces... nos metemos por el bien de nuestros hijos pensando que lo estamos haciendo bien. Como dice mi papá, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, de papá, viene, no, mi hija, tú lo que tienes que estudiar. Mira, eso no deja dinero. Eso no sirve. Y hay muchos prejuicios con ciertas carreras o con ciertos trabajos técnicos. Porque yo siempre le digo a mis hijos, ser plomero, si tú eres un buen plomero oye, tú puedes ser rico. Y puedes ser millonario. Tú puedes ser rico, tú puedes tener lo que quieras. Tú quieres hacer lo que te gusta, hacerlo bien. Exacto. Los papás cometemos el error por querer hacerlo mejor, de decirle, no haga esto, sé mejor lo otro. Porque que tienen esa idea de que porque tú estudias una carrera de esa magnitud y que medicina, derecho, todo ese tipo de cosas,
tú vas, que automáticamente tú vas a ser exitoso y vas a ganar mucho dinero. Ay, pero hay mucha gente que fracasa. No es así. No es así. Usted sabe la cantidad de gente que se mete a medicina, la cantidad de gente que está en la industria tratando de salir adelante. Y todavía está pasando, todavía se graduó hace 10 años y está cogiendo lucha todavía. Está pasando lucha. Frustrados con su frustrados. Frustrados. No arrancan. Óyeme, sí. Incluso yo, por ejemplo, vi un video el otro día que era como que, ¿qué carrera te hubiera gustado estudiar si no fuera la que tú estás estudiando? Y una muchacha de medicina dijo comunicación. Y yo dije, pero oye, pero señores, ahora hablando como de colegio en general, hablando vamos de infraestructura, de toda la situación del colegio, lo primero es, por ejemplo, en la universidad todos los cursos son diferentes. Un día te lo cambian, te lo ponen, sí, qué sé yo qué, te lo quitan, qué sé yo qué. En el colegio, yo no sé en el de ustedes, pero en el mío, a mí me daban la mayoría de clases en el mismo curso. Claro. Sí, y yo me movía, si acaso, para inglés. Sí. Más nada. O informática. Yo me movía para informática, era. Ajá, y me movía para deporte, para salir al gimnasio, al vaina, a la cancha. Ajá, ya. Yeah. Pero eso, ahora en la universidad, que tú llegas y que, ¿dónde es mi curso? Sí. Y tú te sientes como que estás en High School Musical. Y me dicen, ¡wow! Y que uno con los libros, dije, ¡ay, dónde está el 703? El 703 no lo veo. No lo veo, ¿dónde está? Sí, es así. En verdad, es chulo. Pero, por ejemplo, los profesores. Señores, lo que tú ibas a decir... Los profesores, por favor. Yo quería empezar hablando que en el colegio nos venden una movie con la universidad, señores. Pero de terror. Horrible. No, yo dije... Que si tú no me entregas eso a las 5 de la tarde, el miércoles 25 de septiembre, el profesor de la universidad te dice del mal que te dice que no. Te quema, te quema. Retira la materia, que sacaste cero. Que te tire, que te vayas, que cambie de carrera. Ya, no, cambio de universidad. Pero cuando uno está en la universidad... Uno se encuentra con la realidad. Que uno le vendieron una mentira. A mí me vendieron una mentira. Claro. Pero yo, si uno llega a la universidad más con estresado miedo de la cuenta, si tú te por eso es que hay mucha gente que como en el primer cuatrimestre era como que mis tareas, o sea, era como que estaba en el colegio todavía, pero como que se habían cambiado de colegio. Incluso nosotros estábamos así al principio. Nosotros estábamos diciendo, no, porque estoy estresado porque esta tarea, qué sé yo cuánto. Y los de los años, dije, mayores, que tenían más cuatrimestres, dije, señor, ustedes están estresando, dije, ya, dije, desde ahora. Ustedes no tienen estrés. No, ustedes no. Aunque en verdad, ahora con la pena, nosotros lo estamos viviendo. Como que ya tenemos años en la universidad, como acaba de entrar. Como nosotros fuimos. Están siendo bellos. O sea, eso es normal. Eso es la primera experiencia de la universidad, eso. Estresarse. Sí. Y cada que pasa un cuatrimestre, te va como que, ok. A estresar de nuevo. Estresar, pero con cosas diferentes. Exacto. No, exacto. Yo pienso que también influye mucho. Yo hablo desde mi punto de vista de madre, ¿verdad? Claro. Influye mucho que los papás ahora, normalmente en el colegio, todo el trayecto de la escuela, están haciendo las tareas a los hijos. Eso es verdad. Están chequeaban los cuadernos. Exacto. Todos los días. O están comprando trabajos o están sentando a hacerle las tareas a las niñas, a los niños. Y eso está mal también. Y eso está mal porque entonces de repente llegan a la universidad y es tu problema, es tu responsabilidad. Exacto. Y eso les causa ese estrés, esa sensación de angustia de por estar, no tener el papá que va a ir a pelear con el profesor. Exacto. Por la nota. Exacto. Entonces lo que tú quieres decir es que uno ya, aunque sea en el último año, tiene que soltar al hijo en el colegio. No, yo sí. No soltar de mala forma. Los últimos cuatro. Soltarlo, haga su tarea. Por lo menos cuando entra bachiller. Darle un seguimiento. Exacto. Y si te fue mal es tu culpa, pero eso no tiene que ver conmigo. Exacto. Si uno quiere ayudar es darle seguimiento al ladito. O sea, estar cerca. Que necesitas, cómo te puedo ayudar, ¿verdad? No entiende algo. Yo te implico. No es tan complicado como tú lo piensas, pero haz tu tarea. Exacto, a lo tú, claro. Y tú sabes que esa es de las mejores ayudas para cuando tú entras a la universidad, porque realmente uno está completamente solo. Sí. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre uno realmente no tiene amigos así como seguro. Entonces tú no tienes ni amigo, ni tienes a tu mamá que te está ayudando en tu casa. Exacto. Entonces tú tienes que ser todo solo, encontrar tu curso solo, llegar solo, es que hacer tarea solo. Sobre eso, como que formar tu independencia, porque a ti nadie, o sea, tú estás solo y tú te ves ahí como que en este sitio tan grande donde tú no conoces a nadie. Nadie. Uh-huh. Amendo de sacarte, ¿no? Exacto, porque ahora no es como que, o sea, en el colegio todos tenemos intereses diferentes, todo el mundo como que, ok, estamos en el colegio, pero en la universidad ya la gente, o sea, con quien tú te vas a desarrollar es la misma gente con la que tú vas a competir en el mercado laboral. Sí. Exacto. Entonces ya no es como que, ok, como que sí, no somos amiguitos. Ahora es, ok, vamos a trabajar, o sea, como para formarme como un profesional.
Exacto. Y que las relaciones son súper importantes. Claro. Sí. Y más en una carrera, o sea, como la de nosotros. Como la de nosotros. O sea, una carrera en todas, que... Nada que solo en la de No. En todas. Claro, pero estamos hablando, sí, mami, de nuestra carrera. Pero están hablando para en todo el mundo público de la comunicación, claro. En este caso, las... Sí, porque comunicaciones, o sea, las relaciones son, hay un millón de comunicaciones. Porque, o sea, tú no sabes. Es cierto que en cualquier carrera... Claro, porque en administración, en derecho, en todo eso. Pero que, por ejemplo, las agencias y como que todo ese mundo está conectado. Y tú no sabes quién es tu compañero hoy mañana. Y quién mañana es la persona que va a ser tu jefe. O quién tú vas a ser... O sea, como que... No, exacto. Y entonces... ¿Quién te va a ayudar? La carrera tiene que como... Hay mucha gente que se queda con eso de tener un grupo en específico. Uh-huh. Yo siento que uno tiene que saber llevarse con todo el mundo en la universidad. Con gente de otras carreras, con gente de tu carrera. O sea, uno se queda como con ese feeling del colegio. Como de... Somos todos un grupo, pero yo tengo mi grupo. O sea, dejen eso. En mi opinión, uno tiene que soltar eso. Porque un día tú me ayudas, pero otro día me ayudas tú. Claro. Exacto. Y tú no me puedes ayudar en eso. Y también hay que aprender a diferenciar los amigos. Porque miren... Ay. Cuando uno... Vamos ahí. Porque dale, uno... Dale, dale. Porque, voy a boca. Porque cuando nosotros empezamos la universidad... Puede que uno empiece con un grupo de amigos. Claro. Y que, bueno, este es mi círculo. Mentira. Eso no es. Ese no es. Para el otro cuatrimestre. Porque el otro cuatrimestre su círculo va a cambiar. Y el cuatrimestre después su círculo va a cambiar. Y el cuatrimestre después va a cambiar. Exacto. Si acaso te queda con uno o dos, exacto, que son los mismos. Si son tres, o sea, depende si no te cae bien la persona, si no se llevan bien. Si no trabajan. Académicamente, si no trabajan. Oye. Si no les toca junto en las clases. Oye. También hay que aprender de que tú tienes amigos para la universidad y tú tienes amigos para salir, para la calle. Exacto. Le llega. Y eso, cuando tú encuentras ese grupo de amigos, en este caso, que vocamos fuerte, cuando, señores, miren, es una joya. Cuando tú encuentras a alguien con quien tú puedes salir un viernes, sábado por la noche, pero tú y que se va a fajar contigo un martes a las 3 de la mañana a hacer una tarea, a hacer un trabajo. Sí. Ayer mismo. Porque no, y ya, nosotros mismo evocamos de una manera fuerte los trabajos. Fuerte, así, señores, como ustedes no ven, di que la chelcha. Di que que la discoteca, que la yeca, señores. Ay, no se confundan. Señores, las ojeras que está carabito. Así que, miren, sáquenla. Sáquenla, tiene. Enfoque. Zoom. Óyeme. Pero mira, ustedes saben que yo estaba hablando con mi mamá hace como un día, que era lo de, por ejemplo, salir al baño, que era lo que tú me decías en tu caso de tu carrera. Bueno, en mi carrera tenía profesores que aquí no hay permiso para ir al baño. Ay. El que vaya a ir al baño va antes de empezar la clase, no me van a interrumpir. Entonces me dice Lulu, ve que ahora no, que ahora como que sale. Sale ya. Come, ahora entra, sí. Entre, wow. No, literalmente, sí, yo me acuerdo se que come en nuestra clase de orientación universitaria, yo levanté la mano. Dije, profe, ¿puedo ir al baño? Dije, profe, ¿puedo ir al baño? Y él dije, sí, pero tú no me tienes que pedir permiso para ir al baño. Sí. Tú puedes parar e irte. Yo, ok, está bien, vamos allá. Eso es, en tu época... Ese cuento ha cambiado. Por ejemplo, tú a los profesores, ¿cómo era más o menos como... Bueno, es que también derecho era un ching más difícil, como de tener una relación tal vez con un profesor más amistosa. No. O ¿cómo eran más o menos los profesores de derecho? ¿Cómo son? Da una Bueno, para que la gente se mentalice, a ver, y después nosotros hablamos un ching. Bueno, dependiendo de cada carrera, pues cada maestro tiene sus exigencias, entonces te visualizan. Por ejemplo, el primer día de la carrera fue, deme sus apellidos, era solamente el apellido. Ay. Un apellido que no le sonara a oficina de abogados era, usted no va a durar. Sí, era un poco duro. Eso es, que era un ching duro. Para mí, yo hija de artista, que nada que ver con sí, derecho, pues Geraldino para mí era, miraron González, como que... Yo González, era como que... ¿quién sabe cuánto va a durar? Esto está retira ahorita. Es verdad, y te dijeron cosas así. No me lo dijeron, pero que tú lo sientes. Siente, como que como un te prestaba más atención a fulanito que era de tal carrera, de tal apellido. Uh-huh. Entonces uno sentía ciertas cositas, pero uno con el tiempo, como todo el mundo, como en todo. Claro, le va también va cambiando demostrando la perspectiva. Y siempre como, en derecho es todo muy serio, muy formal, siempre. Uh-huh. Como el mismo prototipo de persona, como más formal. ¿Y te arrepientes de haber estudiado lo que estudiaste? Fue lo mejor que hice, la mejor carrera. ¡Un aplauso! ¡La abogada! ¡La mejor profesora!
adoré, los amé. Fueron mis amigos, mis compañeros, todo, todo. Claro. Una delicia, una carrera muy buena. Igual que lo que ustedes están diciendo, que es un cuco. Ay, qué derecho, que es un cuco. Es verdad, hay que fajarse, pero en todo hay que fajarse. En sí, todo, claro, en todo hay que fajarse. Sí, incluso no, yo hablaba eso el otro día con un grupo de amigas. Me decían como que, ay, fulano dijo que tal carrera es más fácil que medicina. Jaja. Y yo, no, cariño, no. Ninguna carrera ni es más fácil que la otra, no, ni es más difícil que la otra. Porque en todo caso, tú estás tratando temas totalmente diferentes. O sea, si acaso una electiva que te toca, ambiente y sustentabilidad. Eso es lo único que tú tienes en común. ¿Qué ejemplo, Lulú? Con una cosa así. Señores, si ustedes creían que lo de publicidad no cogíamos lucha como lo de medicina, ustedes la macaron. Exacto. Hasta lo de administración, señores, yo opino. El publicista. Que claro también que con su matemática. Oye, el publicista siempre anda con un corre-corre. Sí. El publicista siempre anda con corre-corre y una computadora en la mano. Fuerte. Que si esa computadora hace daño, uno la amacó, uno se la bebió si esa computadora se daña. Porque oye, todo está ahí adentro. Computadora. Pero, por ejemplo, la gente de administración tiene su show con matemática y que sé yo qué. A nosotros nada más nos anda una matemática. En derecho te dieron mucha matemática, yo me imagino. No, nada que ¿qué ver. Era lo que, como, ¿cuál era la columna de tu carrera? Ay, Lulu, ven, hace tanto que no me acuerdo. Bueno. No, mentiras. No, letras. Que pasa tantos años. Letras, sí, te daban como ortografía, sí, redacción. O sea, de filosofía mucho. Como no de dieron letras. Filosofía, pero no mucho. Okay. No era como el enfoque básico. Era más moral y cívica, Ivana. No, ¿cómo así, moral y cívica no. Siglo básico, ah, ya nos dieron una matemática, nos dieron algo de naturales, de... Sí, porque, por ejemplo... ¿Por qué a nosotros no nos dieron ciclo básico? No. No. O sea, normalmente, para la gente que no sabe, tú entras en ciclo básico. Eso sí, están como, ¿qué es eso? Pero, o sea, es verdad. Por ejemplo, yo y a mi hermano, antes de entrar a la universidad, dije, no, porque es ciclo básico. Y yo dije, uy. Dije, wow, qué exótico, ahí esa vaina. ¡Wow! Teresa. Pero en verdad, yo... ¿Y tú no entiendes qué es? Depende de la universidad, depende de la universidad. Claro, sí, porque pero en otras sí hay ciclo. Sí hay ciclo. Dije, el primer año es ciclo básico. Sí, así es. ¿Y qué ustedes opinan? ¿Eso para ustedes es necesario? Ah, no, que es necesario. Te den, aunque tú saliste del colegio ayer, que no te vuelvan a dar naturales, matemáticas, lengua española, bla, bla, bla. A menos que tu carrera lo... Ay, perdón. A menos que tu carrera lo amerite, yo siento que en verdad... Exacto. Si tú necesitas matemática como administración, okay, exacto, no, sí. Pero yo pienso que sí, para reforzar algunos conocimientos, sí, además de cultura general, que te van a servir después en tu carrera. Sí, exacto, algo de cultura general, sí, pero no dije un año completo de ciclo básico, señor, eso está muy fuerte. Sí, es un cuatrimestre, yo creo. Exacto. Por lo menos lo que están haciendo con nosotros es que de que entramos a la universidad, entramos en carrera. Exacto. Pero eso para mí es lo mejor. Fue lo mejor, 100%. Sin embargo, cada cuatrimestre nos dan como una materia general que le dan dica a todas las carreras, uh-huh, como así como si fuera un ciclo básico, pero lo están repartiendo por todos los cuatrimestres. Sí, tú sabes que eso, yo opino que del cambio es muy importante, que del cambio del colegio a la universidad sea que entraste a la universidad, ¿entiendes? Como que uno a veces va como como dándole más tiempo y más tiempo, que ciclo básico, que lengua española otra vez, que la gente se queda como que uno quiere entrar a la universidad y entrar en materia, o sea, vamos, voy a estudiar medicina, háblame de anatomía, háblame de todo eso. Tengo que saber si me gusta y si no me gusta, para cambiarme ya. Exacto. O sea, ¿entiendes? No, y para percibir el cambio. Para percibir eso es lo que te digo, como que, oye, ya no estoy en el colegio, ya no estoy, uh-huh, me están dando materias nuevas. Eso es lo que yo opino. Por ejemplo, eso es algo que, en mi opinión, hizo ver mi carrera como me dio más gusto. Como que yo comencé de directo. Yo dije, óyeme, ya yo entiendo qué es lo que yo estoy estudiando. Claro, porque claro, aunque uno sepa, uno se queda como, ok, sí, pero ¿y qué me van a dar? ¿Qué clase me van a dar? Aunque uno vea currículum, uno lee como que no entiendo. Realmente no entiendo. O sea, tú dices como que, ah, ok, tecnología de no sé qué. Y tú, ok, pero... Dique, pero eso es informática. O sea, sí que lo averiguarás. Me van a enseñar, qué sé yo, qué número... Es difícil, exacto. Entonces yo opino, por ejemplo, en tu época había el mismo ciclo básico. Sí. Pero tú cogiste tu ciclo básico y entraste más o menos, ¿cuándo en carrera? ¿Al otro cuatrimestre? Sí, sí, como al otro cuatrimestre. Bueno, pero tal vez de lo más seguro no te afectó tanto como que del cambio, no importa. No, no, y habían cosas que había pendientes, como que había conocimiento. Sí. O sea, la misma materia, un lenguaje era enfocado como, ajá, distinto. No, yo tuve como dos lenguajes, ahora que me acuerdo. Sí, bueno, no, pero toca. Tenían un enfoque distinto, ya más adulto, más maduro. Sí, sí. Y tú sabes que también es que hay un... Como que cuando uno acaba el colegio, cuando tú vas a entrar a la universidad, es como a los 3 meses. También se te van olvidando como hasta detalles de la vida. Nosotros con la pandemia, sí, es verdad. Un año en la casa,
¿verdad? Ay, sí, eso, con la fue, pandemia. Eso fue. Eso terrible, era. Sí, sí, realmente, o sea, como que uno como que se desadapta, como que ya. Yo quería hablar eso mismo, de los horarios. Y más luego de la pandemia, que uno como que se. Sí. Se alocó con esa parte. Señores, nosotros nos levantábamos todos los días a las 6 de la mañana para ir al colegio. Y teníamos una energía. Yo duraba, mi amor, de 8 de la mañana a 2, 3, 4 de la tarde, can, can, can. Ahora, ¿quién me levanta? ¿Quién me levanta a mí a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana para coger una clase? A las 8 nadie. Mira, de verdad. Sí, yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando yo me quejaba de eso, tú me decías en el carro de camino al colegio con un truño así. Ah, sí, sí. ¿Cuándo es que yo me voy a levantar tarde? Y mami, tranquila, que la universidad te va a tocar de noche y después vas a querer estar de día. Y yo dije, y yo, pero bueno, depende mucho de la persona, porque si tú trabajas, prefieres que la universidad sea de noche. Si tú, no sé, eres como Penélope y te gusta dormir, también. Mira, pero Penélope tocó un tema importante, que fue el inicio de la universidad con COVID. Para ustedes eso debe haber sido como que pasó la bomba atómica, ¿verdad? Porque yo llevaba a Lulu y esa universidad estaba vacía. Sí, porque acuérdense que mami también estudió en la misma universidad. Yo sí, realmente siento que... ¿Cómo fue eso? O sea, eso fue... Para nosotros no fue tan complicado así. O sea, fue un cambio como grande de no ver, o sea, como que no poder estar... Conocer una vez a la gente. Pero... En nuestro caso, el día de orientación, nosotros creamos un grupo primero, como 3 semanas antes, 1 mes antes, no sé. Sí, y ya, como que comenzamos. Nos estábamos apoyando desde el inicio. Y yo creo que por eso mismo de la pandemia, porque como que todos queríamos conocer. O sea, todos venían de ver en el colegio High School Musical. Y cuando llegan a la universidad vacía. Entonces, como que qué decepción, como que el cambio no lo siento. O sea, les debe haber dejado mal sabor eso, ¿verdad? Sí. Y como que la experiencia de ir como a las ferias universitarias. Nada de eso se vivió. Nada de eso. No. Ahora que se están... Ahora se están retomando. Ahora es que estamos viendo. Pero, gente, mira que tú dices, ¿no? Los ascensores, señor. Ay, ya. Oigan, señores, de la cantidad de gente, se han caído ascensores en la universidad. Y no solo en la de nosotras, en otro también, porque han entrado todo el mundo. Oye, ¿y tú sabes que se me hace difícil? A ver, ve quiénes son nuevos y quiénes no, porque hay mucha gente nueva que parecen, mira, más grande que yo. De noche. Bullying. En la uni, tú dices. Al llegar a la universidad. No, yo creo que no. Ya hay como un ambiente más maduro. Es que la gente como que ya no está pendiente de ti. Yo voy a coger mi clase. Sí. Sí, ah, la gente no está pendiente de hacerle bullying a la otra gente. Que se van a graduar ahora, explíquenle eso para que vayan. Es real, miren. Cosas madures. Ah, eso era una cosa que yo estaba pensando, que como que una diferencia de la universidad al colegio es que ya no se ven esos chismes de colegio. En el colegio tú veías gente fajándose, que fulanito se chuleó con fulano, que fulanito estaba haciendo tal cosa en el baño, que fulanito qué sé yo cuánto, que le agarraron un babe, qué sé yo cuánto. Es que eso de niño, señor. Todo eso no se ve en la universidad. Eso era lo que yo más o menos quería decir ahorita. Uno ya tiene que saber que tú vas a entrar en un ambiente totalmente diferente. Claro. Ya la gente va como con otra madurez. Y no es eso, porque uno va entrando de nuevo, pero a ti te van a tocar clase con gente que ya tiene 2 años, 3 años en la universidad y tú tienes que nivelarte con esas personas. Porque si no, tú quedas o como un ridículo, como un inmaduro, como un niñito que acaba de entrar y no sabe qué es lo que está haciendo. Exacto. No es que uno tiene que estar haciendo una actuación de que tú eres nada. Solamente como que decir, conchole, ya estoy en el colegio. Vuelvo y digo, estoy solo, tengo que buscarme mi forma. Y después terminas tú con amigos que se van a graduar ya y tú acabas de entrar. ¿Entiendes? Y eso es chulo. Pero no, tú eres la invitada, dale. Que yo iba a decir que no es que uno no se va a encontrar con personas felices todo el tiempo. Ay, señora, hay personas muy indeseables en la universidad. No es mentira, hay gente que no es agradable, pero ya eso es como que cosa tuya. Hay profesores que no son agradables. Hay profesores que, eso es cierto, hay profesores que tú no los tragas. O sea, no hay forma pasar 2 horas escuchándolo. Y también hay profesores que son demasiado buenos. O sea, eso que te dicen en el colegio. Dale la payola, que yo sé que tú lo quieres decir. ¡Hola, mi casa! ¡Ay, Dios mío! Hay profesores, y no es solo mi casa, pues Morillo. Que a Teminencia salieron en el podcast del Panda. Al profe Murillo del servicio al cliente, el mejor profesor. Porque lo que hacen el podcast del Panda, ellos también cogieron clase con Murillo. Sí. Estudiaron lo mismo que nosotros y cogieron clase con él. Ay, sí, y eso es bueno. Por ejemplo, tú me cuentas mucho que a veces tú te encuentras profesor en la calle. Cuenta de eso. Sí, no, lo importante, lo grande es que se acuerdan de mí. Yo lo he cambiado con el tiempo porque yo me gradué en el 97.
Bueno, sí. Imagínense. Pero, por ejemplo... Y sigue el mismo cariño y sigue la misma relación. Y, de hecho, en algún momento uno lo ha necesitado y han estado ahí para apoyarte. Fuera de la universidad. Fuera de la universidad. O sea, de que te graduaste a nivel de trabajo. Años, 13 años, 15 años después. Ay. Y uno se lo encuentra y tiene la misma química, es esa misma relación como los amigos de infancia. Ay, a mí me gustaría eso, como lindo, que ya sí. En años volverse a encontrar con los profesores. Yo eso sería como tan cookie. Sí. Morillo. Encontrarse con Morillo así como, como lo del podcast. Sí. Como que invitarlo así. Ay, no, wow. No, y les voy a dar un dato. Dale un dato. Los profesores a veces que ustedes odian, porque los llegamos a odiar. Sí. Es cierto. Después los llegan a amar. Y a entender. Sí, y que son los mejores profesores. Y ustedes los admiran y dicen, tanto que no lo soportaba. Sí. Y ese profesor me enseñó tal cosa. De mala manera te la enseñó, pero te la enseñó. Y sí. Te dejó esa herencia de por vida. De hecho, oye, eso fue lo que nos pasó con Morillo. Sí. Al principio, sí. Cuando empezamos a coger clases con Morillo, nosotros estábamos como que este profesor es el mismo demonio. Nos vamos a quemar. Un poquito fuerte. Pero después uno entendía qué era lo que él estaba haciendo y cómo él lo hacía. Uno estaba así. A las 8 de la mañana. Es que las clases de Morillo son demasiado interesantes. Las clases de Eso es lo que te digo. Hay profesores, no digan nombre porque la gente no me entiende tú, pero hay profesores que dejan huella y sí. Que aunque tú te tienes que levantar a las 6:30 y estar en la universidad a las 8. Nosotros los jueves. Oye, es una como... Trabajar, hay cosas, hay veces que esa es la mejor clase. 100%. Sí. Ah, tú me excusas, pero había una clase que... Era a las 8 de la mañana y yo dormía. No, esa no. Estoy hablando de otra cosa. La amaba. O sea, yo tenía una emoción. Yo planeaba mi ropa de antes de llegar. Yo decía, mañana yo voy para mi clase favorita. Me voy a poner tal cosa. Sí, sí. Y nada, o sea, realmente, señores, para concluir. ¿Por qué? Yo tengo una pregunta. Da la pregunta, entonces. ¿Cómo has mezclado tu carrera musical con la universidad? Muy buena pregunta. La voz dominicana. Vamos de nuevo. La voz. Dominicana. Muy buena la pregunta, tía Lulú. Wow. Evocó. La tía Lulú. Sí, evocó. Dios santo, señores. Entonces, bueno, realmente fue una... Mi pasión por la música fue la... Es bastante grande. Grande. Tal vez la gente gigante. Vuelvo y digo, véanlo en YouTube, señores. Yeah. Véanlo en YouTube, por favor. Esa audición y todo. Las redes, aquí. Aquí, pónmela aquí. Ahí. Aquí. En mi cara. Ya, ok. A base de mi carrera musical, yo hice mi elección para la carrera que yo iba a estudiar en la universidad. Y por eso yo me fui por publicidad. Y dije, bueno, una licenciatura en publicidad iba a ser de que espectacular. Claro. Porque tal y que... Ahí está en la industria, lo puedo Me complementa, puedo saber cómo se mueve, televisión, producción, radio, todo ese tipo de cosas, los medios, y es como que, coño, esto es un palo, esto es aquí. Además, tú creas como relaciones que después te van ayudando en En la publicidad, las relaciones son una cosa muy grande. Las conexiones son una cosa muy grande. En la publicidad más que nada. Dios mío. Porque nos movemos muchísimo por conexiones y relaciones. Y a base de conexiones que tú te puedes volver grande. Señores, la conclusión de eso, que llévese bien con todo el mundo. Ay, o por lo menos, como que trate de llevar la fiesta en paz. Sí. Porque uno no sabe quién mañana que realmente te va a ayudar. Y Penélope, ¿cómo te ves en un futuro en tu carrera? Wow. ¿Cuál es tu visión? Cuando tú empezaste a estudiar eso, tú dijiste, no, mira, yo, mi norte es... ¿Cuál? Realmente, yo entré por audiovisual, pero ahora mismo... O sea, yo también soy como Xavier, de que yo un poquito más chiquita, siempre también como que vivía en el mundo de la música. Ya lo vine a dejar más a la universidad porque ya eran demasiadas cosas, no me daba tiempo. Pero yo también como que me quería ir por ese lado de la producción audiovisual, del cine más que todo. Pero cuando yo conocí la publicidad, yo me di cuenta que realmente que uno me está gustando. A mí me gusta mucho la planificación. De las marcas me interesa muchísimo. Así que ya saben, agencias, llamen. Llame ya. Pero también siento que eso de los comerciales y también la misma producción. Por ejemplo, el otro día tuvimos la oportunidad de visitar un programa muy importante de aquí, La Voz Dominicana. Y eso es importante también, hacerlo desde el colegio, señores. Arranquen ahí a sitios y arranquen a visitar. Si te gusta, si quieres medicina, vete a un hospital, tírate un día entero allá, a ver si es verdad que tú aguantas eso. Tú tienes un familiar también, muy importante. Si tú quieres ser abogado,
y tu mamá es abogada, lánzate con ella, vive el día. Eso es muy importante. Sí. No se lleven de las notas, señores. No se lleven de las notas. Ese sería el consejo. Vive antes de entrar y decidir tu carrera. Fájate a vivir un día de esto. Bueno, pues no me gusta medicina. Vamos a ver como un día de abogado. Y eso se logra, señora, está con una prima. Exacto. Uh-huh. Exacto. Pero, señores, pues nada, lo dejamos hasta aquí en el día de hoy con Xavier, Penélope, mi madre y Luli. Yo soy Lulu B. ¿Y tú? Lulu. Y esto fue... ¡Dame la luz! Podcast. ¡Eso!